También totalmente de tema, però de tu és el moment de parlar de plantes, de flors. Què passa amb les nostres plantes després de tants dies de pluja, de tants dies sense sol? Els haurà afectat? Anem a parlar amb la persona que més sap de plantes i de flors del nostre programa. És el nostre amic Francisco Palacios, des de Horts i Plantes Alzira. Francisco, bon dia, què tal, com estàs? Hola, bon dia, molt bé. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i, com sempre, molt ben acompanyat. En qui vens avui? Presenta'm. Hoy venimos con una hortensia. Hay muchos colores, muchas variedades, pero yo solo he traído una porque bastante grande es. Sí, sí, sí. Tengo que venir con el coche, pero en fin. Pues la hortensia es una planta que, si está en el suelo con toda la tierra que necesita, pues se puede poner tremenda, como de 3 metros, como un naranjo. Pero también se puede cultivar en maceta. Entonces, pero es una planta de exterior, tanto en maceta como si está en el suelo, es mejor que esté fuera, porque el sol de aquí quema un poco, es demasiado fuerte y entonces no le sienta bien. Se puede mustiar un poco, pero en cuanto la pones a la sombra se vuelve a poner bonita. Es una planta que es muy conocida por Galicia y por Cantabria, porque allí pues se cría sola por todas partes, porque allí hay más humedad, más frescor, las temperaturas son más bajas, pero aquí también podemos tenerla, teniéndola teniendo una serie de condiciones, se puede también mantener y hacerla grande y bonita. Claro, le gusta mucho el agua, es una planta que bebe una barbaridad, sobre todo cuando tiene flor. O sea que ahora está encantada en estos días, ¿no?, tu hortensia. Sí, sí, pero tengo que decir una cosa, esta está como engañada porque la han criado en invernaderos y controlan temperaturas y luz, y ella se cree que estamos ahora en mayo o en junio. ¿Qué me dices? Sí. Sí. Entonces, cuando llegue ese momento, ¿en qué momento estará ella? Pues no le alargarán la vida, porque cuando llega el otoño-invierno empieza a ponerse fea, pierde la hoja, se poda. Bueno, pues ella ya ha brotado, ya está haciendo flor, estará todo el verano haciendo flor y estando bonita, hasta que llegue ya el frío del invierno, que es cuando se ponen feas. O sea que es una flor, digamos, de temporada de primavera, ¿no? De esa temporada. Empieza en primavera y estará todo el verano, sí. Esa es la flor que lanza. ¿Hay más colores? Sí, ¿hay más? Hay azules, hay blancas, rojas, moradas, de color rosa y varios tonos, unos más oscuros, otros más claritos. Esta es clarita. Todo esto es porque todavía está verde. Está empezando tiene que ir a brotar. A hacer más grande y luego cogerá color poco a poco. Me decías que es una planta de exterior completamente, que le gusta mucho el agua, con lo cual eso significa que hay que regarla habitualmente. Sí, sobre todo cuando está con flor, siempre más agua. En invierno pues no, la verdad, porque como se queda pelada pues se riega poco, normal, como con todo en general. Pero cuando empieza a crecer, que es ahora y hacer flor, siempre tiene que tener la tierra húmeda. Si no, usted la pide, porque se mustia y al regarla se vuelve a poner bien. Eso está bien, que nos avise, que otras plantas no avisan. Y que no le dé mucho el sol, lo justo, no, o un sol muy fuerte. Mucha luz, pero el sol se puede probar. Y verás como enseguida se ponen las hojas y las flores un poco pachuchas, y cuando está a la sombra se vuelve a poner bien. O sea que es probarlo. Perfecto. Un lugar fresco. Yo creo que nos ha quedado bastante claro. Bastante agua, mucha luz, poco sol y en un espacio bien, ¿no? No una macetita muy pequeña, porque ella lo que le gusta es crecer, ¿no? Y reproducirse. Sí. Dentro de casa no conviene que esté. Es mejor un balcón, un patio, una terraza o en el jardín. Pero dentro de casa no está bien. Ella no va a madurar bien. Necesita contacto más de estar fuera. Perfecto. Si quieren reproducirla, es fácil, porque se corta un tallo, se pone un poquito de hormonas de enraizamiento, que es un polvito blanco, que se moja la punta y se queda pegada, entonces lo plantas y ya empieza a brotar. Es la forma de reproducirse, por esquejes, vaya, por ramitas. Qué curioso. Y está muy bien, porque cuando llega el invierno se ha de podar, porque todas las ramas se ponen feas, algunas se seca, las hojas caen, entonces hay que podarlas. Hay que reciclarla todos los años, un poquito. Como los árboles frutales y muchas cosas que se podan, jazmín, trepadoras, todo se poda. Pues esta también. Y entonces, aprovechando que la hemos podado, plantamos los esquejes
y al año que viene más. Vamos, que podemos tener una hortensia por muchísimo tiempo, entre lo que dura la propia planta y las veces que la podemos ir reproduciendo, ¿no? Si se cuida bien. También hay otra cosa, si se ha de plantar en maceta, que la trasladas de un sitio a otro y eso, sería mejor ponerle tierra ácida, que es una tierra que la vendemos en paquetitos, que ponen tierra ácida. Es que ahora cada planta tiene su tierra, tierra para bonsai, tierra para cactus, tierra para orquídeas, tierra ácida para esta y otras. Y luego pues tierra normal y corriente, que sirve pues para todas en general, pero, ¿sabes? Entonces la tierra ácida a ella hace que la flor sea más grande, con más color, y tiene un hierro, lleva hierro, y eso provoca que ella esté mucho mejor. Mejor. Hay plantas que necesitan tierra ácida, y esta es una de ellas. Pues este es otro de los consejos que hemos aprendido hoy, porque no conocía yo lo de la tierra ácida. Sí, hay muchas cositas, sí. Francisco, ha llovido mucho en estos días, durante el mes de marzo, el mes de abril ha empezado también con lluvias. ¿Cómo están nuestras plantas? ¿Cómo están? Sobre todo, imagino, bueno, evidentemente las de exterior, ¿no? Ya, claro. Para el campo es maravilloso todo esto, para la montaña, para los naranjos y para la naturaleza en general. Pero para las plantas, algunas, es un exceso de agua tan grande que ahora veremos las consecuencias. Yo mismo tengo ya algunos cactus que están los pobres ya aguachinados. Porque los cactus que casi no quieren agua, pero bueno, si no los puedes, si están en el suelo, pues no los puedes sacar y cambiar de sitio. Algunas plantas lo agradecerán porque vamos de cara a la primavera-verano, o sea que ahora tienen mucha humedad, mucho de todo, para empezar a brotar y a ponerse estupendas, que si no hubiera llovido igual salen un poquito así, ¿sabes? Claro. Más raquíticas, pero ahora se pondrán preciosas. Lo que pasa es que no todas soportan tanta humedad. Claro, al final. Tanta, que nos ha porque llovido. La humedad además puede traer más consecuencias, ¿no? Puede traer incluso ahora cuando empiece ya el calor a brotar, las plagas. Sí. ¿Qué podemos hacer así un par de consejillos rápidos como prevención? Pues mira, la humedad provoca hongos. Van a haber muchos hongos en las hojas y en las ramas y vamos a tener que tener un fungicida a mano. Pero también van a proliferar los insectos, los ácaros. Entonces es conveniente que tengamos, si tenemos muchas plantas, siempre es conveniente tener a mano un buen insecticida, que hoy en día los hacen muy completos, de triple acción, que dicen, que sirve para ácaros, para insectos, para hongos, para todo en general. Sí. Porque si no, tendríamos uno para cada enfermedad y no puede ser, ¿sabes? Entonces fíjate que en los libros nos dicen que como prevención había que pulverizarlas todas antes de que cojan los bichos. O sea, para que no los cojan. Claro, claro. Pero nosotros, no sé, la cultura, siempre esperamos a que tenga algo para pulverizarlo. Y a lo mejor llegamos tarde o empiezan a contagiarse a las otras. Y es más difícil parar esa epidemia. O ya comprar el insecticida, ¿sabes? Y entonces no, pero yo siempre recomiendo que igual que hay que tener las herramientas de jardín o tierra o macetas para hacer trasplantes, todo eso, hay que tener un insecticida también a mano. Y abono, todo lo que es necesario para cuidarlas y tenerlas. O sea, que un insecticida, ahora cuando ya empiece, antes de que empiece el calor, chiquichi, una vez al día, una vez, depende, ¿no? No, esto se hace, si no hay nada, si no tiene nada, pues una vez al mes, por ejemplo. Si ya tiene el bichito, normalmente a la primera lo pulverizas y se muere. Pero si hubiera que repetirlo por lo que fuera, pues a los 10 o 15 días. Pero normalmente a la primera se muere todo lo se que muere, pulgones, bueno, ácaros. Mejor que no lo coja y... Hombre, claro, mejor que no. Pero es que eso va por ir volando y nunca se sabe cuándo te toca a ti. Porque me dice la del noveno, ¿y cómo me ha venido a mí la cochinilla? Y digo, ay, pues es que eso va por ahí, no se sabe. La palomita del geranio que ataca a los geranios solamente, a los geranios. Sí. Y que luego pone un gusanito que va por dentro del tallo y se va comiendo la planta. Y ya lo tienes liado. Lo mejor, la prevención. Sí, como si siempre lo hubiera pulverizado, no iría la palomita ahí a poner sus huevos. Exacto, pues la prevención es lo más importante. Claro. Pues Francisco, como siempre, un placer que nos visites.
visites en ProDeTu y nos traigas una hortensia, consejitos para nuestras plantas después de tanta lluvia, a lo mejor pues eso, un poquito de prevención para evitar esos hongos, que será lo que más se vea en estos días. Y como siempre, quien te quiera visitar, muy fácil, en Hortes Frares, uh-huh. Es una no, imperdible, como se dice, muy imperdible, bien. Te localizamos enseguida. Muy bien, y si quieren... Les puedo contestar cualquier consejo que me pregunten, cual, lo que sea, yo encantado. Ahí estás, ¿eh? Encantado de hacerlo. Sí. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. A ti. Nosaltres a publicitat després d'estos consells. Anem a per més consells fantàstics. Sí, tornem de seguida.